Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estoy feliz porque estamos en la serie de Recordar es Volver a Vivir. ¿Se acuerdan cuando les grabé el tutorial de esta linda blusa? ¿Qué creen que esta blusa la está modelando mi hermana Rosy? Es mayor que yo, está bien guapa. Oigan, quiero agradecer a todas por todos los bellos mensajes que me dan. Y también les quiero decir a todas mis tejiamigas que por primera vez me visitan, que se suscriban al canal, que me activen la campanita, que me regalen un like y que compartan este video. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar 600 gramos de una hilaza de grosor medio y un ganchillo del número 3,5. Esta cantidad de material es para tejer una blusa talla M. Ya tejiendo nuestra blusa por el centro con una hebra de nuestra hilaza y nuestro gancho del 3, vamos a tejer 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, siempre hay que cerrar y coger la colita, ¿ve? Y ahora vamos a tejer. Yo siempre el primer medio punto que tejo no lo cuento porque ese no forma punto. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a tejer medios puntos. Miren. Ese sería uno, no lo cuenten. Vamos a tejer 12. Uno, apretaditos, ¿eh? Dos, y vayan pisando la colita. 3. Al terminar cerramos con un punto deslizado. Este es el que no contamos. Entonces cerramos aquí con un punto deslizado y subimos 3 cadenitas. Y vamos a tejer un macizo. Acuérdense, los macizos de 3 sacadas. Sacan una, sacan dos y sacan dos. 5 cadenas. 3, 4, 5. Y nuevamente otros dos macizos sin dejar espacio. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Dos macizos, 5 cadenas, dos macizos, 5 cadenas. Al terminar, tejen sus 5 cadenitas finales. 3, 4, 5. Prendemos aquí arriba y nos deslizamos al centro. Siempre con un puntito deslizado, nos tenemos que deslizar hasta adentro. 3 cadenas y en cada espacio vamos a tejer 8 macizos, 8 palitos. Ya llevamos 1 con la cadenita, 2, 3, no los hagan tan flojos, ahorita estamos tejiendo un poquito apretados. 4, 5, 6, 7, ay, y 8. Sin hacer cadenas ni nada, nos pasamos a tejer otros 8 acá. Y así nos vamos toda la vuelta. Al terminar, cerramos con un punto deslizado. Subimos 3 cadenitas. Ay, me encantó este rojo, está increíble. Y vamos a tejer 2 macizos aquí en este espacio y 2 en el centro. Entonces tejemos 6 cadenitas, 3, 4, 5, 6 y en el centro, acuérdense, son 1, 1, 2 y 3. Entonces ponemos en el 4 y en el 5. Vamos a tejer en el centro 2 macizitos, aquí y aquí. Y otra vez 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 2 macizos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. De 3 sacadas, ¿eh? Seguimos trabajando con 3 sacadas. Al terminar, miren ya cómo vamos. Al terminar vamos a tejer un macizo arriba de este, uno arriba de este y aquí adentro vamos a tejer 3. Una cadenita y 3. A ver, subimos con 3 y ese equivale a un macizo. Aquí tejemos arriba el otro
Y aquí adentro vamos a tejer 1, 2, 3, una cadena y otros 3. 1, 2, 2 y 3. Y luego aquí arriba uno y aquí arriba otro. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. No le tejan tan flojo, vamos a tejer un poquito cerradito. Aquí lleva una cadenita en medio de 3 y 3, en medio de los 6. Al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado y nos vamos a deslizar hasta el centro del abanico. Así con puntitos, es como si fueran a hacer medios puntos, pero los van arrastrando, así que queden pegaditos a su tejido para que no se vean. Ay, no es cierto, amiguitas, las estoy mintiendo. Vamos a hacer medios puntos normales. Perdónenme la vida. A ver, aquí, 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 hasta llegar al centro donde está la cadenita. Al llegar aquí, tejemos 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenitas y otro medio punto ahí mismo. Sí, nos va a quedar así, vean. Ahora nos deslizamos con medio punto hasta el otro centro y ahí volvemos a tejer 20 cadenitas, ¿sí? Entonces ahorita nos vamos a ir con un medio puntito en cada hoyito, en cada macizo, hasta llegar al centro y volvemos a repetir nuestras 20 cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar al centro, ¿eh? Y ahora 20 cadenas, miren, ya quedó. Ya me quedaron mis pétalos, todos los pétalos van en el centro de los abanicos. Ahora, ya cerré aquí con un punto deslizado. Entonces nada más vamos a hacer lazada y luego nos vamos al pétalo. Sin hacer cadenitas, ¿eh? Vamos a tejer 25 macizos. 2, 3, 25 macizos. Y prendemos aquí en el centro con un punto deslizado. Ahora sí, amiguitas, punto deslizado y luego lazada y nos venimos a hacer nuestros otros 25 macizos del otro pétalo, ¿sí? Vean cómo no lleva cadenas, no lleva nada, ¿sí? Así nos vamos a ir hasta tener nuestra flor completa. Miren, ya terminé mi vuelta, quedó bien bonita. Ahora nos vamos a deslizar con 7 puntos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Subimos 4 cadenas. 2, 3 y 4. Este es un macizo de doble cargada. Esto es lo que va a sustituir. Y luego tejemos 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos. Este ya está prendido. 1, 2 y en el tercero. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Dejan 2 y en el tercero. Y luego 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doble lazada. Y nos vamos acá. 1, 2, 3. Y vamos a tejer un macizo largo. De 4 sacadas. Otra vez. Doble cargada. Contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sacamos 1 y ya luego vamos sacando de 2 en 2 y nos quedó un macizo largo. 6 cadenitas
Ay, amiguitas, me está dando una gripa tremenda. Dejamos dos hoyitos en el tercero. Estas van a ser de 6 cadenitas y la ondita de arriba va a ser de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos dos hoyitos y acá. Ahora 6, 2, 3, 4, 5, 6. Doble lazada. Nos venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos nuestro macizo largo. Doble lazada y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, ya nada más unimos aquí, miren. Y ya nos queda igual que todos los lados, así. ¿Sí? Ahora vamos a tejer. Fíjense, vamos a respetar nuestra... Vamos a poner aquí un este. Miren, es aquí en medio. Ahorita nos vamos a deslizar. Entonces aquí... En la parte de arriba de nuestro pétalo. Ahora dejamos este libre y a la mitad del que sigue, ahí vamos a poner otro marcador. Esto quiere decir que esto va a ser el costado de nuestra blusa y que ya no vamos a tejer ahí. Esto lo vamos a respetar. Es lo que va a ir unido con la otra parte para abajo de nuestro brazo, para el costado de nuestra blusa. Ahorita ya teniendo las dos partes, yo les explico, no se me preocupen. Entonces aquí vamos a deslizarnos. Todo hasta llegar al centro de nuestra ruedita, de nuestra, de esta ondita, ¿sí? Aquí. Aquí. Y al centro. Ahí vamos a tejer una V que va a ser 3 cadenitas más 2 que lleve en medio, son 5, y en el mismo punto tejemos un macizo. 3 cadenas y otra vez otra V aquí. Es un macizo, 2 cadenas. Un macizo. Y la otra va a ser aquí. Aquí en medio, luego aquí en medio y luego aquí en medio, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 3 cadenitas y aquí. Ahorita les quiero enseñar para que vean cómo va. No se me vayan a equivocar, hermosas. 1, 2, 3. Y ahora aquí en medio. Esta blusa yo desde cuando tenía ganas de tejerla. Hasta que se me hizo, amiguitas. Está muy bonita y muy fácil. Yo pensé que iba a ser más difícil. 3 cadenas. Y aquí en medio. Ahorita les voy a enseñar cómo va quedando para que a ustedes les quede igual. Es en medio de acá y arriba de nuestra ondita del pétalo. Así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar acá, a donde tenemos nuestro otro marcador. Al llegar aquí, a donde está nuestro marcador, entonces nos vamos a regresar hasta acá con onditas. Esto es para el costado de nuestro cuerpo y esto va a ser para la manga, para abajo de nuestro brazo. Ahorita van a ver, ustedes sigan los pasos y ahorita van a ver, yo les voy a ir diciendo cómo la vamos a armar. Son 3 cadenitas, prenden. 3 cadenitas, prenden. Vamos a agarrar un hilito, debemos de agarrar dos siempre. 3 cadenitas, prenden. Eso es como para deslizarnos en el tejido
pero que quede en forma de onditas. Una, dos, tres, y aquí. Una, dos, tres, aquí. Dos, tres, aquí. Y una, dos, tres, ya exactamente arriba, mire, de nuestro pétalo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 onditas. Y aquí empezamos. B sobre B. Es un macizo, dos cadenas, un macizo. Como estábamos haciendo en la vuelta anterior. Tres cadenitas y otra vez. Tu B. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, dejen su macizo final. Entonces, miren, esta es la parte revés de nuestra blusita. Ay, esperen, aquí ya me enredé. Entonces, vamos a tejer otras 5 vueltas de aquí. Todo, 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 hasta acá. Ah, no, es hasta acá, perdón. Ve que aquí hicimos las onditas. Es hasta acá y otra vez de regreso. Vamos a tejer 5 de la misma forma. B sobre B. Y 3 cadenitas de separación. Al final con estas dos les tienen que quedar 7 vueltas de V's, ¿sí? Aquí vamos a voltear nuestro tejido. 3 cadenitas. Y la V. ¿Sí? Entonces al final les tienen que quedar 7. Vamos a hacer 5 más. Bueno, miren, ya tengo aquí mis 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a tejer el tirante. Vamos a tejer nada más 4 V's, 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí vamos a tejer para hacer el tirante. Subimos igual con 3 y tejemos 4 motivos, 4 V's. Miren, ya tengo 1, 2, 3, 4. Y tejemos nuestro punto final. El punto final lo vamos a tejer aquí. Es el de orilla. Subimos 3 cadenitas y volvemos a tejer. Así de esta forma vamos a tejer 8 vueltas, que es lo que va a formar nuestro tirante. Ya llevamos una y empezamos la segunda hasta tener 8 vueltas. O ustedes se miden si necesitan más de tirante, pues le ponen más vueltas o menos, ¿sí? Dependiendo como ustedes quieran. Miren, ya terminé mi tirante. Entonces ahora vamos a cortar. Tengo mis tijeras. Vamos a cortar. Y rematamos. Y ahora vamos a tejer todo lo que va todo alrededor de la blusa. Entonces, miren, vamos a dejar 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto es donde vamos a empezar a tejer, pero por el lado revés, para que nos regresemos tejiendo por el lado derecho. Entonces volvemos a amarrar nuestro hilo aquí. Aquí volvemos a amarrar nuestro hilo. Siempre hay que ir pisando las colitas porque luego hay que rematar y da más flojera. Medio punto y vamos a tejer 30 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y prendemos en el mismo lugar de donde salimos. ¿Sí? Y ya tenemos ahí nuestro pétalo, vean. Ahora vamos a tejer medio punto hasta acá. Y aquí sacamos el otro pétalo. Entonces ya hicimos el medio punto adentro, ahora tejemos uno aquí, luego aquí vamos a tejer 3 medios puntos,
1, 2 y 3. Uno aquí, dos adentro de nuestra V, uno aquí y tres en las tres cadenitas. 1, 2 y 3. Tejemos el que va arriba del macizo y el que va adentro. Es muy importante que tejan todos estos macizos porque si no les reduce, ¿eh? Y otra vez, ya estamos en el centro, volvemos a tejer nuestras 30 cadenitas. Y así nos vamos a seguir hasta terminar todo el redondel de nuestra blusa. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Miren, nos vamos a ir tejiendo todo alrededor, todo alrededor hasta llegar acá. Y ahí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a llenar los pétalos. Miren, ya terminé mi vuelta donde formé mis pétalos. Ahora vamos a empezar a llenarla como llenamos estos. Entonces, aquí llegué hasta acá. Me voy a deslizar hasta 1, 2, 3, hasta el cuarto. Contando de aquí hacia acá. Entonces, ahorita vamos a irnos con medio punto. Con medio punto hasta llegar al cuarto hoyito. Ay. Vamos así. 1, 2, 3 y 4. Hasta acá. Aquí vamos a hacer lazada. Y ponemos aquí. 1. Y vamos a tejer de la misma forma que tejimos aquí. Nada más que vamos a poner 35 macizos, acuérdense, de 3 sacadas. Ya llevamos 2. Al terminar sus 35 macizos, prendemos en el cuarto hoyito, 1, 2, 3 y cuarto. Y seguimos tejiendo con medio punto hasta tener 4 hoyitos del otro lado. Nos vamos a ir tejiendo. A ver, vamos a contar, a ver si ya. 1, 2, 3 y 4. Y aquí volvemos a tejer, pero ahorita nada más vamos a tejer únicamente 9 macizos. Miren, ya tengo los 9 macizos. Entonces cuento acá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el 9 prendo, este es el 9, este es el 9, prendo un punto deslizado y ya aquí sigo tejiendo hasta tener los 35, ¿sí? Y así nos vamos a ir, vamos a tejer también aquí los 35, medio punto, 9 y unimos con este. Vamos a ir uniendo para que nos vaya quedando junto todo hasta terminar. Cuando terminemos todo alrededor de nuestra blusa, vamos a tejer nuestro otro tirante. Yo ya amarré aquí mi hilo, más o menos en las dos últimas, bueno, las que están junto al otro tirante, vamos a amarrar nuestro hilo calculando, vamos a tejer una V acá y otra V acá, una V acá y otra V acá. Vamos a ocupar los dos pétalos para hacer nuestro tirante. Entonces subimos 3 cadenitas y vamos a calcular hacer aquí, vamos a hacer nuestra V. Ay, amiguita, sigo bien ronca y con tos, yo no sé. Y otra vez, vamos a hacer 2 de cada lado, más o menos calculando que nos quede en el centro. La otra V más o menos por acá, ¿sí? Luego 3 cadenitas y las otras 2 de acá. A ver, a mí ya me quedó de esta manera. A ver, puse 2 de este lado y 2 de este. Más o menos tienen que ver que les quede lateral a este, ¿sí? Y que quede más o menos la medida. Entonces vamos a calcular las vueltas para que tengamos el mismo larguito. Si yo calculo que son 1, 2, 3, con 4 vueltas ya tenemos el mismo
tamaño que el otro tirante. Terminamos, acuérdense, con nuestro macizo final y nuevamente. Y vamos a tejer de esta manera cuatro vueltas, con la que ya tengo. Miren, amiguitas, para terminar, yo le hice 5 vueltas porque tienen que medir, y hace ratito había yo medido mal, entonces con 5 vueltas me quedé exactito. Acuérdense, llevamos la medida de esta rueda. Aquí está. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que medírselos y ver qué distancia o qué largo quieren. Entonces le puse 5 vueltas a mi tirante. Ya que tenemos este lado, vamos a tejer el otro lado. Este va a ser un frente y el otro la espalda o viceversa. Yo ya me adelanté, amiguitas, y ya lo tengo. ¿Pero qué creen que me pasó? Que cuando ya iba yo a hacer los tirantes, que me voy dando cuenta que estaba al revés mi tejido. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Miren, tienen que ir tejiendo y tienen que ir viendo que va a ser, o sea, la misma pieza, pero ahora el tirante va a ser de otro lado, ¿sí? También tienen que ver que esta nos quede del derecho y esta del derecho. Entonces yo tuve que desbaratar buen pedazo y les digo porque si no les vaya a pasar lo que a mí me pasó. Miren, yo lo puse así. Entonces tenemos que tener los dos tirantes largos del mismo lado, bueno, del lado del centro, y los otros con las figuras del lado de afuera, ¿sí? Y que esto nos quede del lado derecho y también lo de la orilla, vean. Toda la parte de abajo que nos quede del lado derecho. Esto del lado derecho y del lado derecho. Entonces ahí les encargo, cuando hagan su otro lado, que se fijen en eso, ¿sí? Un lado les va a quedar así y al otro lado lo van a hacer completamente igual, pero con el tirante del otro lado. Entonces ahorita vamos a coser estas partes de aquí. Yo aquí tengo mis seguritos para ponerle aquí, miren, en donde hicimos las onditas, ¿se acuerdan? Desde ahí fue donde yo me equivoqué. Entonces tengan cuidado porque yo tuve que cortar mi hilo. Ve que en la primera parte yo no corté mi hilo, me seguí tejiendo ondita. Tuve que cortar mi hilo y pasarme al otro lado. Entonces les encargo mucho eso, que tengan con mucho cuidado, y ya todo lo demás ya no les va a costar trabajo. Entonces vamos a unir así con nuestros marcadores esta parte de acá, que es la que vamos a coser. Toda esta parte hasta llegar aquí. ¿Sí? Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a coser. Hasta llegar aquí es donde vamos a coser. Y también vamos a coser nuestros tirantes. A ver, aquí tengo otra. Es esta con esta. ¿Sí? Ahorita vamos a ensartar nuestra aguja estambrera o aguja de canela, como le digan. Y luego vamos a unir estos dos y estos dos, ¿sí? Para empezar a tejer nuestra manga. Miren, les iba a comentar, si ustedes quieren una talla más grande, van a tejer igual esto, nada más van a tejer más vueltas, ¿sí, amiguitas? Sus tirantes más larguitos. Yo a lo mejor le pondré en lugar de 35, a lo mejor un poquito más grande. Lo que pasa es que luego si le calculamos más o menos a nuestra flor, no nos queda bien. Entonces yo digo que la dejen igual y nada más aumenten las vueltas de V's, ¿sí? Para hacerla más grande, sus tirantes más grandes, y ya con eso les va a quedar una talla más grande su blusa. Ahora miren, vamos a coser un punto de este lado, un punto de este lado. Siempre se cose por el lado derecho. Con esta puntada que les estoy enseñando no queda borde, va quedando bien. Siempre de abajo va hacia arriba. Y así vamos a unir nuestros dos hombros y nuestro costado de nuestra blusa. Miren, cuando ya tengan cosidos sus hombros y su costado, aquí tienen que ir uniendo conforme va el dibujo, ¿eh? Pétalo con pétalo, cruz con cruz, para que les vaya quedando parejo. Ahora, del otro lado, necesitan medírselo y ver cuáles son los pétalos que ustedes pueden unir, si desde acá
o empiezan acá, ¿sí? En el segundo, y ustedes ya van a ver cuáles son los que van a unir, y únicamente le vamos a unir la parte de arriba de nuestros pétalos, sería aquí y acá, ¿sí? Si ustedes quieren unir tres o dos o a lo mejor uno, ustedes necesitan ver cómo les queda para que se sientan cómodas. Ahora, miren, vamos a empezar a tejer la manga. Con esta parte de acá, ustedes se van a medir para sacar el ancho de su brazo. Yo no me lo voy a subir hasta arriba porque no alcanzo. Pero se van a medir en su brazo así y van a ver cuántas V's necesitan. Yo me lo estoy midiendo de abajo. Por ejemplo, ahí. Miren, ¿cuántas V's necesitan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo me lo medí aquí, pero más arriba yo calculo que han de ser unas 10 o 12 V's. Entonces, las que ustedes necesiten, las tienen que sacar de aquí. Si son 12, vamos a sacar 6 de este lado y 6 de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Que nos vamos a ir saltando espacios para que nos quede, porque si la hacemos de este ancho, nos va a quedar muy, muy ancha, ¿sí, amiguitas? Entonces, vamos a empezar a tejer, y vamos a tejer la puntada de V. Yo aquí ya tengo mi hilo amarrado, entonces aquí empiezo a tejer mi primera V. Vamos a empezar con 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Acuérdense, la misma puntada, son 3 cadenas y otra vez. Yo, por ejemplo, dejo este y prendo acá. Acuérdense que nada, vamos a poner 6, entonces tenemos que distribuirlas en todo este tanto. Y luego vamos a hacerlo del otro lado de la manga, más o menos vean el ancho que tienen de acá y de acá. Yo creo que van a dejar un arco sin unir. ¿Sí? Para que nos quede el mismo ancho y no nos vaya a quedar una manga más ancha que la otra, ¿eh? Entonces voy a distribuir mis 12 V's alrededor de mi manga y ahorita nos vemos. A ver, miren cómo me quedó. Tuve que dejar en algunos unos espacios más grandes, pero ya tengo mis 12 V's, ¿sí? Entonces ahora sí me voy a seguir V sobre V hasta tener el arco que yo necesite. Pueden hacer su manguita larga, o manguita 3/4, o manguita corta, ¿sí, mi reina? Entonces aquí ya uní, me voy a deslizar para volver a empezar mi V. Acuérdense, siempre vamos a empezar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y su macizo. Vamos a tejer macizos de 3 sacadas. Y otra vez 3 cadenas. Si ustedes ven el espacio muy grande, no se preocupen, nuestra blusa es muy, muy calada, entonces queda bonita, queda bien. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado de la otra manga, nada más que acuérdense que vamos a tener cuidado porque aquí es donde nos toca el ancho de esto. Entonces vamos a distribuir las V's todo alrededor. Ahorita que yo lo haga, les enseño para que vean cómo me quedó. Miren, ya terminé mi manga, hice 25 vueltas y ahorita les voy a enseñar a tejer el acabado. Nada más que les quiero enseñar que me adelanté con la otra manga. Miren, para empezar, cerré 2 pétalos de este lado, ¿sí? Para el costado de nuestro otro lado de la blusa, y luego dejé un pétalo. No, nada más es uno, porque aquí ya habíamos hecho la manga. Acuérdense que tenemos nuestros 4 motivos para nuestro hombro. 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos que tomar este tanto más el tanto del otro pétalo para que nos diera el mismo ancho de la otra manga. Y tenemos que distribuir nuestras 12 V's para que nos quedara el mismo ancho que en la otra manga. Acuérdense que si hacen más grande su blusa, le tendrían que poner más motivos, ¿sí? Entonces aquí ya distribuí. Una la puse aquí arriba. Otra en la siguiente onda, en la que dejé libre, puse 2. Y luego ya distribuí. Tuve que poner 6 de un lado y 6 del otro, ¿sí?
Tienen que ir viendo más o menos para que no les quede en unos lados más grande el orificio, en otros más chico. Y de este lado igual, vean. De este lado igual, vean, este es nuestro hombro, es la parte de nuestro hombro, y aquí fue donde fui colocando. Hice lo mismo que un lado que del otro para que me quedara igual. Ya tejí mis 25 vueltas, que fue el largo que yo quise o el largo que me gustó. Ahora les voy a enseñar a tejer el terminado que hice en la manga anterior. Entonces va a ser así nuestro terminado, vean. Déjenme preparar el estambre para que no nos... Vamos a hacer lazada. Estamos en el centro de la V. Y en la siguiente vamos a tejer macizos de una lazada, pero como que larguito, ¿sí? Vamos a tejer en este mismo punto 10. Ahí van 2, 3, 4... 5, es de 3 sacadas, ¿eh? Lazada, meten, sacan, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Acuérdense, para que nos quede más larguito. Ahí van. Ya tengo mis 10, entonces en la siguiente un B, prendo con un medio punto y otra vez lazada y me voy a esta y otra vez 10, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta terminar nuestra manga. Les voy a enseñar cómo me quedó la que ya hice. Aquí está, miren qué bonita se ve. Ustedes le pueden poner el terminado que quieran. Pero yo les enseño este. Ahora únicamente nos va a faltar rematar todas nuestras hebritas. Ya saben cómo, hay que irlas escondiendo entre nuestro tejido y tejerle un medio punto alrededor de nuestro cuello. Y con esto terminamos, amigas. Acuérdense, les recomiendo que lo planchen. Vean el video que está en mi canal, que se llama Cómo planchar una prenda tejida. Y ahí les enseño cómo lo van a planchar. Estas ondas, vamos a distribuir bien los macizos. Y las vamos a planchar muy bien para que se vea muy bonita nuestra blusa. Y pues ya, ahorita después de plancharla, ya la vamos a ver completa, para que veamos cómo nos queda. Pues muchas gracias por acompañarme hasta el final de este lindo tutorial. Les agradezco muchísimo y espero que todas estén suscritas a mi canal. Las quiero mucho y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.